Presidencia ha venido complementando y un poco consciente de la necesidad de implementar procesos formativos que atendieran estrictamente esas necesidades locales, esas necesidades de región, que bien lo decía el maestro Luis en la exposición, realmente las universidades no han podido atender de la mejor manera y siguen obteniendo o basando su formación en una mirada un poco más centroeuropea y no atendiendo las necesidades regionales que efectivamente se tienen. Después de estos 3 años del proceso formativo en todas las prácticas, en donde los músicos, en la práctica de bandas, en la práctica de coro y música tradicional particularmente, han adelantado una cantidad de seminarios de formación, más o menos en promedio 12 seminarios con unas intensidades horarios muy interesantes. Después de estos 3 años de trabajo, vimos, o desde el Ministerio se ve la necesidad de presentar una oportunidad de profesionalizar a unos músicos, digamos, complementando un trabajo que ya se había hecho en el año 2006, pero muy puntualmente para 44 músicos que se hizo acompañado de la Universidad de Caldas, se profesionalizaron como directores de banda, digamos, con una concentración muy alta en el departamento de Caldas y alguna participación de otros departamentos, pero en menor proporción. De esa experiencia se hizo un proceso evaluativo y se saca nuevamente el proyecto que se llama, que está enmarcado dentro de la celebración del Bicentenario del Bicentenario de Mutis, está enmarcado como el proyecto Colombia Creativa, a 350 músicos en la perspectiva de reconocer justamente esos saberes tradicionales, esos saberes populares y que han sido complementados además con la formación que se ha adelantado en el plan. Voy a referirme estrictamente al proyecto Colombia Creativa, pues que es la invitación que nos ha hecho Mañi, para presentarles a ustedes en más detalle en qué consiste el proyecto de Colombia Creativa, que además ya arrancó el proceso de preinscripción. El proyecto Colombia Creativa, profesionalización, como es entendido más bien dentro del sector musical, busca trabajar con 10 universidades públicas todas que nos ofrecen como pregrado licenciatura en música, un título de licenciatura en música, algunos de estas universidades con algún énfasis. Sin embargo, la mayoría, su base o su proceso de grado va a ser como licenciados en música. ¿Licenciados por qué? Porque pensamos que ese título le permite una mejor gestión a los músicos en el contexto local para poder acceder también a la formación con el sector educativo, con los colegios, con las universidades, con las entidades de formación, que muchas veces, lo que también decía Luis ahora, quedan en desventaja no tener un título que le respalde justamente ese conocimiento. Creo que en ese ejercicio que estamos haciendo de invitar a las universidades a que acepten esa subsanación, digámoslo así, de esa deuda social, creo que va a ser muy interesante ver cómo artistas de los que hemos visto esta noche, Harold, el requintista, que de golpe de esa línea, de ese nivel, se enfrenten con docentes de la academia, entre comillas, que son los que generalmente asumen tener el conocimiento, y ve a unos músicos dentro de la tradición popular con unos niveles musicales terriblemente buenos. Entonces creo que va a ser muy bonito cómo las universidades nos van a empezar a flexibilizar sus currículos y a entender realmente esa lógica de formación que se requiere para atender nuestro país musical. Tenemos entonces sumados para el programa de profesionalización en música 10 universidades, entre esas está el Conservatorio de Tolima, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, que nos va a atender 2 grupos de trabajo, la Universidad de Nariño, la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica Nacional, que igualmente va a tener 2 grupos conformados, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Industrial de Santander. Todas estas universidades públicas con programas de licenciatura en pregrado. La ubicación de las universidades está pensando en dar una cobertura del país, pensando además que los músicos que quieran sumarse al proceso de formación ubiquen la universidad que está más cercana. En ese sentido, hemos definido para cada una de las universidades una cobertura regional. La lógica de la implementación del proyecto implica un perfil de ingreso. Buscamos justamente ese reconocimiento de saber. Entonces, no queremos, por otro lado, competir, entre comillas, con las universidades, con sus procesos de formación regular. En ese sentido, el perfil de ingreso para este proyecto va a ser músicos mayores de 25 años y es una condición sine qua non que no la hemos podido variar. Muchas solicitudes nos han estado empezando a llegar
con músicos que están cercanos a cumplir los 25 años, pero no podemos empezar a ser flexibles con aquellos que de pronto cumplan los 25 en enero o en febrero, porque por ahí se nos cuela mucha gente y nos toca ser muy estrictos. El primer requisito entonces es ser mayores de 25 años. Un segundo requisito, demostrar una trayectoria artística de 7 años. De esos 7 años deben demostrar una trayectoria en la formación docente, en el trabajo docente, perdón, de 2 años. Ser bachilleres, por supuesto, por ser Estado de Educación Superior, tener un examen de Estado. En este criterio hemos sido flexibles con las universidades, y es que no se exige un puntaje mínimo, sino únicamente el requisito de haber presentado el examen de Estado, el examen de ICFES. Un último criterio tiene que ver con la, digamos, la aprobación del examen de ingreso a la universidad. Aquí hacemos un pequeño paréntesis, y es que muchos de los músicos que han venido siendo formados en el Plan Nacional de Música para la Convivencia tenían la lógica que al haber sido formados y evaluados al final del año pasado y haber aprobado esa evaluación, ya tenían el cupo directo a la universidad. No es así, porque el proyecto de profesionalización tampoco está exclusivo para los músicos del plan, está dirigido a todos los músicos del país que cumplan con esos requisitos de ingreso. Hablaba del 70% del ministerio entregado a través del ICETEX como crédito condonable en tanto se cumplan 3 criterios. Un criterio o una primera condición es que el estudiante efectivamente termine todas sus asignaturas del currículo de la universidad. Un segundo criterio es que, pues va, digamos, de la mano del anterior, es que se gradúe, por lo tanto. Y un tercer criterio es que una vez siendo profesional realice un trabajo social de un año en uno de los municipios o en el municipio de donde él provenga. Si no tiene, digamos, una proveniencia municipal, que realice un trabajo comunitario, un poco para revertir también la formación que se ha obtenido en la universidad.